Tengo una cuestión, pero al margen de la rueda de prensa, quería preguntarle cuál es la postura, cómo ve la Junta de Andalucía la polémica sobre Starlight y la posibilidad de que pueda abandonar Marbella para trasladarse por lo menos a otro municipio de Andalucía. Bueno, nosotros lo vemos como una administración que tenemos determinadas competencias y que la hemos ejercido, evidentemente, orientando e informando al ayuntamiento en base a la normativa existente. Hay que decir que la normativa en materia de espectáculos públicos, horarios, es igual en toda Andalucía, es una normativa autonómica, por tanto en toda Andalucía se tiene que aplicar lo mismo. A mí me consta también el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento para que se pueda seguir celebrando en las condiciones óptimas este festival. Evidentemente, como cualquier otro evento, al igual que el esfuerzo que se hace porque todos los establecimientos puedan desarrollar su actividad en la mayor normalidad posible, evidentemente dentro del margen que les permite la ley y que les permite la norma, al igual que estamos haciendo desde la Junta de Andalucía. Por tanto, nuestro ánimo es el que aquellas actividades que están creando oportunidades desde el punto de vista económico y que evidentemente fomentan el ocio y la actividad turística, permanezcan en el territorio y permanezcan donde se están realizando. Y eso es lo que ha movido también a la Junta de Andalucía, abrir un periodo para la reforma de la normativa en materia de espectáculos, horarios y actividades, que se está consensuando con el sector y también, evidentemente, con los residentes, porque hay que conciliar, hay que equilibrar ese tipo de actividades para que concilien el descanso, el derecho al descanso, con el derecho también al ocio y a la actividad económica. Por tanto, verdad que dentro de la complejidad que supone la regulación de estas actividades, ya digo que me consta el esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, porque ha habido contactos múltiples con los servicios de la Junta de Andalucía para, dentro de lo que establece la norma, poder realizar la regulación lo mejor posible de esta actividad económica. Evidentemente, todo lo que queremos todos es que se siga desarrollando, pero dentro de la normativa, evidentemente, que tenemos, y adaptándola en lo posible a aquellas actividades, bueno, pues que generan mayores oportunidades también en el territorio, ¿no? ¿Pero hay alguna preferencia por Marbella o el objetivo es que Starlight no esté fuera de Andalucía? No, el objetivo es, yo he dicho que el objetivo es que se aprovechen los recursos donde se están realizando. Por tanto, el objetivo es que pueda permanecer donde se está haciendo. Además, saben que es un recinto de la propia comunidad autónoma que tenemos concesionado o cedido al propio ayuntamiento, y por tanto lo que queremos es que si puede aportar algún recurso, puede hacerlo. Es decir, los recursos públicos, tanto autonómicos como de titularidad de otras administraciones, creo que deben ponerse al servicio de la actividad económica y de dinamización del territorio, ¿no? Por tanto, siempre que lo permita la normativa, lo permita la legislación, evidentemente debemos dinamizar los recursos existentes para que sirvan al territorio en el que se encuentran. Y evidentemente ese es un espacio que si puede seguir siendo útil para la actividad que se está desarrollando, el objetivo de la Junta es que pueda seguir haciéndolo. Y ahí hemos volcado nuestros esfuerzos, nuestra coordinación y nuestro asesoramiento al Ayuntamiento de Marbella. Pero evidentemente siempre dentro del margen y del cumplimiento estricto de la ley, que es lo que nos exige la norma, ¿no? Y ya para terminar sobre el tema, ¿ampara la Junta de Andalucía las autorizaciones extraordinarias para que haga hasta las 6 de la mañana? Ampara lo que la norma permita. Si está permitida dentro de la norma, estarán amparadas. Están amparadas. La norma permite una serie de actividades singulares y demás que permita a los municipios, y por tanto pueden hacerlo, es su competencia. Y así se lo hemos comunicado al ayuntamiento, que es competencia del propio municipio. ¿Del ayuntamiento? Sí, de los ayuntamientos. De este y de otros ayuntamientos que regulan sus actividades singulares, específicas y demás en su territorio. ¿Hasta cuántos permisos, cuántas autorizaciones extraordinarias podría pedir? No tengo constancia que haya. No. Una cuestión de normativa. Todas aquellas son autoridades extraordinarias. Se pueden pedir aquellas que se ajusten a los criterios. El Ayuntamiento de Marbella, todas las autoridades extraordinarias están informadas positivamente por el funcionario técnico o jefe de servicio, todas las que se dan. Luego, ¿qué te dice la normativa? Que no puede concatenar todas las autorizaciones en un periodo de tiempo. Es decir, si estás ahí, si tiene 45 días, tú no puedes dar 45 autorizaciones. ¿Por qué? Porque cada autorización es individual.
y bajo unos criterios se concede. Y si el funcionario de turno ve que esos criterios no se aunan, pues no las concede. Y por eso unos días hay autorizaciones, porque el funcionario técnico, jefe de servicio, entiende que se ajusta a normativa, las concede, y otros días no las hay porque el funcionario técnico, jefe de servicio, entiende que no se ajusta a normativa. Si nosotros lo que hacemos es cumplir la ley, esporádica y extraordinaria. No hay una cifra tope, ¿no? No hay una cifra máxima de este tipo. Eso no lo contempla la ley. Yo no tengo yo constancia para conocer exactamente la ley, pero no. El asesoramiento que se nos ha hecho creo que no existe, pero tampoco lo sé. Es decir, tienen que estar los dos conceptos. Uh-huh. Esporádica y extraordinaria. Si son todos los días ya no pueden ser esporádicas. Uh-huh. Pero vamos, que todas las actuaciones que nosotros llevamos a cabo, debéis de entender que todas están avaladas por los funcionarios y por los habilitados del Ayuntamiento de Marbella. Nada más lejos de nuestro ánimo, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, que salgan adelante todos los proyectos que están en la ciudad. Pero nuestra obligación es ajustarnos a la ley, y para eso también están los habilitados, los funcionarios, para decirnos cómo y de qué forma hay que ajustarse a la ley. Muy bien. A ver si las reformas pueden acoger este tipo de actividades, no, eso es lo que estamos intentando con la reforma que se ha abierto.